Hello, good evening. How are you? Hello. Hi, how's everyone doing? Everything good? Hello, Adrian. Hello, Lisette, Jessica, Gustavo, Oscar, Marco. Hi. Hello. Welcome. Hello, teacher. How was your day today? Hello, teacher. Hi. Everything good Hello, today? teacher. Hi. Welcome. Hello, Oscar. Everything good? You had a good day today? Hello, Dennis. One. Marco, hello, Marco. Hi. Hi, did they contact you? ¿Fuiste contactado por un técnico? Yeah. All Sí, right. hice también lo que fue el homework y All bueno, right. ahí estuve practicando. Vaya, nomás preguntando porque, como les dije ayer, ¿verdad? Tú eras uno de los tres que no podía acceder, ¿verdad? Sí, Entonces, así es. mandé la solicitud para que les atendieran. ¿Todo bien entonces ya? Yeah. Vaya, para que veas, no me olvidé de ti, ¿verdad? No, thank you. All right, great. Now, Oscar Enrique. Ramírez. Okay. Daniel Márquez aquí. Present. Hi, hello, Daniel. Did you get contacted? ¿Ya pudiste acceder a la plataforma? No te escucho, Daniel. Yes. Okay, ¿todo bien entonces? Yes. All Todo right, bien. great. All right, great. All right. Let me see. Oscar Ramírez. Okay, ahorita no estoy pasando a la asistencia, nomás estoy preguntando para aquellos, ellos tres que ayer tuvieron dificultades, right? Entonces yo mandé la solicitud para que se les solventara este pequeño problema. Pero ya todo bien con ellos dos, nomás falta Oscar que me confirme, pero parece que tiene conexión porque ya no lo veo aquí. Okay, bueno. No problem. Pero si me imagino, si contactaron ustedes dos, también contactaron al otro compañero porque sometí los tres nombres de ustedes, right? I send it to them con el técnico. All right, great. Let me see. We're going to see some more activities today. So be ready for today. Ayer fue algo a little bit light, right? Algo livianito, nomás le hice un pequeño actividad, small activity at the end, through WhatsApp. Como pueden ver, a todos ustedes les di las observaciones pertinentes, right, de esa actividad que me mandaron ayer al grupo de WhatsApp. Y como les dije, yo reviso todo, right. So, si escribieron mal la palabra, ahí lo observé. Right? Ahí le di la observación. Recuerden, las palabras estaban escritas arriba de esa actividad en la página 9, right? En page 9. So ahí estaban correctamente las palabras escritas. Pero si alguno quizás por rapidez falló, no hay ningún problema. ¿Ok? Nomás recuerden que cuando califico todo. Right? Hubo alguien que me mandó una captura que al final no pude ver la palabra. También le hice esa observación. Y hubo uno que totalmente. No me mandó la actividad que yo pedí, ¿verdad? Y ahí le hice la observación también. All right. Y voy a empezar a apagar el micrófono porque oigo mucho ruido en the background. So, all right, great. So, thank you for joining.
Today we're going to be doing a lot of activities, so be ready. We're going to do, tengo PowerPoints para ustedes, el manual, a little bit more verb to be, some activities in groups, so be ready. All right, como saben, la primera lista de asistencia, ya hoy sí la voy a iniciar. Los que no tienen las cámaras prendidas, por favor, enciéndanlas cuando pase la asistencia. Ahorita. Right. Okay, so get ready. Let me see. Y ya nos quitamos de esto. Okay, Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. No answer. Alejandro Antonio Ramírez. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, no answer. Daniel Ernesto Márquez. Márquez Martínez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Present. Thank present. You. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay. No answer. Herbert Ulises Martínez. Herbert Ulises Martínez. Okay. No hay respuesta. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel. Franco. Present. Present. Okay, thank you. Jorge Samir Gravi García. Jorge Samir Gravi García. Okay, no hay respuesta. José Daniel Argueta. Present teacher. All right. Thank you. José Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Present. Thank you. Julio César Merino. Present teacher. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edilson Correa País. Present. Okay, thank you. Present. Thank you. Let me see. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Paula Jimena Cornejo Álvarez. Okay. No hay respuesta. No answer. Rosa Lisette de Paz Hernández. Rosa Lisette de Paz Hernández. Ok, no hay respuesta. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana Nolasco. Ok, no hay respuesta. Jessica Beatriz Fuentes de Villanueva. Present. Hello. Present. Ok. Thank you, Jessica. Ok. Okay. Present. Hello. Aquí estoy. No me escuchas con el audífono, pero aquí estoy. Ok. Ok, dice, voy a cambiar aquí la nota, déjeme. ¿Qué número es usted? Dice. Rosalía, dice el número 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Adrian de Jesús Machado, you have a question? Ok. No lo escucho. Estamos iniciando.
¿Puede hablar en el micrófono, Adrian? I cannot hear you. Lo puedo ver. I see you right here. Ajá. All right. ¿Me escucha a mí? Can you hear me? Yes? Okay. All right. Okay, thank you, Adrian. Por levantar la mano. Ahí me está confirmando sí. Que está aquí presente. Okay, thank you. Sí, thank okay, you. But remember, cuando yo llame su nombre, diga present, por favor. Okay? Thank you. Okay. All right, great. All right. All right, let's continue. All yes. Right. Let's continue. And today we're going to talk about, what do you think we're going to talk about? What do you think? ¿Qué piensan ustedes que vamos a hablar hoy? What do you think? ¿Tienen sus materiales ya ahí listos? Affirmative and negative. Okay, very good. Affirmative and negative, right? Thank you, right? Negative, affirmative and negative statements, right? Statements. Statements. Uno dice lo que uno habla, right? Let's look at that. Let's go to page 10. Vamos a la 10. Let's go to page 10. A ver, déjenme compartir aquí. I'm going to share with you. All right. All right. Can you look at my screen? Pueden observarla. No tienen impreso su manual. Aquí lo pueden ver también. Okay. All right. Let me see. We're going to begin by reading. Okay. Julio, Merino. Hi, teacher. All right. Can you read the instructions, please? Give me. Can you read the number 4 right here? How to use. I'm sorry. Espérame. Lo busco en mi hoja y no lo encuentro, teacher. Okay. En mi manual. La página 9, no. A la página 10, quiero decir. ¿No página la tienes? 10. Ok. Page 10. ¿Es? Right? Esta es la que miramos ayer, right? Yes. And then let's go to the next page. Can you read, please, number 4? Number 4. Okay, yes, sí, teacher. Okay. Here. That. Okay, can you read, please? Number 4, aquí arriba donde dice number 4. Number 4, yes. Yes, can you read it, please? Okay. How do you use be? Singular statements. Okay, statements. Statements. Right. Yes, con la S al final, statements. Statements. Eso, very good, Julio. Thank you. Right, how to use be. Cuando dice be, estamos hablando del verb to be. ¿Se acuerda? Ayer se los presenté. Right? ¿Alguien me puede decir yes. Cuáles son los tres que miramos ayer? Three verbs, present simple. Is, are. Very good, very good. Excellent. Very good. Thank you, Oscar. All right, so we're going to apply that. Vamos a ampliar esto, right? We're going to upgrade. We're going to add more details. All right. For example, let me see, Oscar. Correas. Okay. Can you read the affirmative statements? La puede leer hasta you. I am. Okay. I am Natalie. Okay. I'm Natalie. All right. You are a secretary. You're a secretary. Very good. Thank you. Good job. Marco, continue, please. He's
an engineer. She's an engineer. Okay. She's a floor manager. She's floor manager. She's a floor man. A floor manager. Excellent. Very good, right? Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. So here, en esta parte, estamos viendo lo como pueden ver aquí arriba, dice singular. Singulares. Okay. Aquí no hay como plurales, nosotros, ustedes. No, no, it's only singular, okay? He, she, and you. You, tú, right? Or I. This is singular, singulares, right? Estos son positive statements o afirmativas, como le decimos en la parte gramatical. And then tenemos la parte negativa. We have the negative part. Déjeme elegir a Jessica. Can you read the negative statements, please, Jessica? The first two, las primeras dos sentences. I am not Natalie. Mm-hmm. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Good. Good job. So aquí lo que es, aquí lo que es y lo que no es. Negative, right? And contraction. Aquí vamos a ver la parte contractiva. All right, let me see. Liz. Let me see. ¿Dónde está Lizette? Lizette. Hi, Lizette. Can you continue, please? No la escuchamos, Lizette. Todavía tampoco. Okay, denle. Okay, a puras penas. Okay. He's not an engineer. Engineer. Right? He's not a floor manager. Okay, thank you, Lizette. Thank you. Okay. Thank you. All right. Great. So I'm going to read it for you. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. We are talking about contractions here. Aquí hay contractions. All right. Las contractions, pues, no se ven en español, right? But in English, they are very common. Okay, let me see. Jose Escobar. Voy a ver aquí. A ver. Let me see. Let's continue. Gustavo. Hi, teacher. Hi, can you read number five, please? Complete the following sentences using the correct form of be and the occupation. Occupations con ese. Occupations. On parentheses. Parentheses. Very good, Gustavo. Thank you. Okay. So here it says complete. Completar, right? Complete the following sentences. Las siguientes oraciones. Using the correct form of be. Utilizando la correcta forma del be. El verbo to be. El verbo del ser, right? And the occupations on parentheses, right? Entonces, occupations son los tipos de trabajo. Los puestos. En paréntesis. Vamos a ver los puestos aquí. You have truck driver, assembler, floor manager, y aquí está lo negativo, right? Remember, we're looking at negative here. Dice not floor manager, number four, not maintenance, number six, engineer, right? So what you're going to do is you're going to complete. Usted va a completar para hacer una oración completa. Right? Basado en lo que está aquí arriba.
So, for example, le voy a dar un ejemplo. Number one, ¿alguien la quiere, se toma el reto de hacerla? Yes. Uh-huh. Teacher. Okay. Alan, Alan, he is truck driver. Okay. Cerca. Cerca. All right, close. ¿Alguien más? Yo. Alan is a truck driver. Okay, repeat it, please. Alan is a truck driver. Very good. Very good. All right. Alan es un trailer, o sea, persona que maneja trailer o camiones grandes, right? Thank you, Daniel. Alan is, right? Alan is a truck driver, right? Now, se lo voy a escribir. I'm going to write it for you. Right? Alan is a truck driver. Right? Alan is a truck driver. So now you're going to do a number two, number three, number four, number five, and number six. Vamos a ver. Ahí les dije el primer ejemplo, right? Si tiene negativo, si dice not, entonces lo va a agregar también. Porque todo lo que esté en paréntesis se va a utilizar. Pero ustedes tienen que crear la oración. You have to create the sentence, all right? Les voy a dar, what, unos 6 minutes, 6 minutos para que lo haga. Teacher, ¿qué es lo que tenemos que hacer específicamente? ¿Quién me preguntó eso? Hello? Me escucho, pero no sé quién me está haciendo la pregunta. Yo, Juan José. Ok, Juan José, Coronado, ok, tienes que, la número uno ya la hicimos, right? ¿Me la puedes leer, por favor? Alan is a truck driver. Ok, very good, aquí está la número uno aquí, right? Uh-huh. Alan, ya te dieron el pronombre, el sujeto ya está, right? Okay. Lo que tú tienes que hacer es convertir lo que está en paréntesis, okay. En paréntesis, una oración, ¿ok? Utilizando la palabra. Si dice negativo, ve aquí arriba donde dice negative statements y haz la oración en el orden que está aquí, ¿ok? Como decir los ejemplos. Aquí dice I am Natalie y aquí dice I am not, ¿right? Entonces, okay. Hay dos que son negativas aquí, la 4 y la 5. Okay. Right. ¿Qué es un assembler? La número dos. ¿Qué alguien sabe qué es assembler? What is an assembler? Asamblador. Very good. Es la persona que asamblea, right? No estamos hablando de asamblea como el lugar, sino que un asamblador. Asamblar. Yes. Es como un acomodador, Yeah, que algo así. Monta cosas o está trabajando en un lugar que asamblea cosas, como pone las partes, right? Falta esta pieza y pone esta pieza, assembler, right? Assembler. Como decir, vamos a hacer mesas, right? Entonces él va a poner las patas, los gabinetes o lo que sea, right? Asemblar. Okay. Se lo vamos a mandar al WhatsApp. What happened? Yes. Sí. Sí. Aunque lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Pero quiero que ver que sí lo están realizando. Este sí. Y como saben, este es el manual de INSAFOR. Así es que quiero que lo manden al grupo también. Pero sí, gracias, Jessica, por esa pregunta. Remember, send your name. Manden su nombre incluido en la captura. All right. Cuando vayan terminando, el que vaya terminando me lo pueden ir mandando, así estoy viendo quiénes están terminando.
Ok, se los agradezco. Ya voy a empezar a ver el grupo. Voy a look at the group. Del 1 al 6, 1 to 6, right? Del 1 al 6 only. Nomás del 1 al 6. 1 to 6. Por favor, pongan la numeración también. No, no, si no mandan la numeración, se lo voy a regresar a que lo haga de nuevo. Thank you. Ay, si ya tienen el cuaderno ahí, ya empezó. Very good. All right. Okay. Okay, ya estoy viendo algunos. Good. I am at some. Okay. All right. Aquí puedo ver qué observaciones puedo hacer antes de proceder. Right. Ya estoy viendo algunos errores, pero no hay problema. All right. Okay, let me see. 1 minute. Un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. 1 minute. 9. José Argueta. Let me see. All right. Very good. Let me see. All right, thank you, Daniel, gracias por escribir en la línea ancha. Thank you. José Argueta. Hello, José Argueta. Hello, teacher. Hi. The picture. Okay. Para la próxima, por favor, te pido que si puedes escribir en la parte más ancha, por favor. Así se okay. Puede, como en la parte bien angostita. All right? Ok, teacher. Ok, thank you. All right, very good, very good. Now, pequeñas observaciones que no son tan complicadas, nomás hay una que sí me llama la atención. All right. Hello, Adrian. Adrian. Hello. Hi, Adrian. Remember that we are doing singular. Estamos viendo singulares. Okay? Singular. Okay. All right? And en el número 4 dice, my boss, mi jefe o mi patrón, right? Uh-huh. Y veo ahí que pusiste el verb to be are. Okay? My boss. Yes. ¿A quién nos referimos? A él o ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verb to be allí, Adrian?
Is. Excellent, excellent. Bueno, very good, okay? Very yes. good. Excellent. It's... All right. Let me see. Si fueran plural, sí, my bosses, right? Si fueran bosses, utilizamos el are. All right. ¿Qué significa my boss? Mi jefe o mi patrón, el my boss, right? Como el que está en sobre el que está sobre uno, como dicen, ¿eh? De puesto, ¿eh? El jefe, gracias. El patrón, o el, no sé cómo le dicen, ¿cómo le llaman ustedes? Jefe. Patrón, jefe. All right. Eso es lo mismo que dice boss, right? En inglés. Boss. Boss. All right. So let's look at these, right? Number one, Alan is a truck driver. A truck driver, right? Is a truck driver. Y aquí pueden ir haciendo las correcciones porque los vamos a hacer en grupo, ¿ok? Ya los que terminaron, ahí lo tienen. Ahí nomás hagan las correcciones, ¿ok? Alan is, ¿vale? Como dijimos, a truck driver. Very good. La voy a poner todas para que no quede. Is a truck driver. All right. Number two. Number two. Can someone tell me number two? Marco. Can you activate your microphone, please? Yeah, I am an ensemble. All right, I am an assembly. And very good. Sí, excellent. I write ground and the picture. Okay, very good. Yes. Yeah. I am an assembler. Assembler. N. El artículo. I am an. Yeah. Very good. Very good. It's the preposition with we use a word when beginning the letter A-E-O-R, the vowel. Okay. Vaya, ya que comentas eso, voy a, estás casi correcto, Marco. Yeah. Okay. Yeah. Okay. You're almost correct. Sí, sí. ¿Quién me puede decir aquí, ya que no me quiero desviar, pero esto es importante, right? ¿Cuándo the sound cambio? Of mm-hmm. is for the sound. Okay. The beginning of the word. Much right. Better. Yes, that is correct. Yeah. Right. Thank you, Marco. Now. ¿Alguien me puede decir, aparte de Marco, cuándo utilizamos el N y cuándo utilizamos el A? Porque los dos son significan lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuándo utilizamos el E? Porque aquí N y no A. Como aquí arriba. Cuando, teacher, uh-huh. cuando la palabra siguiente inicia con vocal, okay. Necesitamos escribir AN. Okay. Y cuando empieza con consonante es A. Ok. Okay. Okay, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene algo diferente? Someone have something different? Daniel, ¿ibas a decir algo? No, lo mismo que iba a decir mi compañera. Ah, ok, lo mismo que ella. Okay, ¿alguien más tiene algo diferente? ¿O Jessica y Daniel están correctos? ¿Alguien? ¿Está correcto lo que dijo? Sí está correcta Jessica y Daniel, no están incorrectos, right? But... no al 100. Ok, Jessica. No al 100. All right. Lo que Jessica y Daniel comentaron, y créanme, se los agradezco. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo más fácil para enseñar. Honestamente, se lo voy a decir. Nomás les dice: si empieza con vocales, pongan el N, y se encuentra con consonante, pongan el. Ah, right, right. I have seen, right, trabajando en diferentes lugares, yo he visto eso de forma que lo enseña. Es correcto, es correct, pero no al 100%. Right? Se lo voy a demostrar y no me voy a desviar, pero antes de esto, tienen que saber esto, lo tienen que saber, right?
Right. A and N. Right. Now, Jessica. Ok, Jessica y Daniel, y para los demás, aquí les voy a poner un ejemplo. Ok, ¿esto qué significa en español? Sombrilla. 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 ¿Y esto? Universidad. Ok, very good. ¿Las dos empiezan con qué? Con vocal. Ok, con vocal. Y este en esta ocasión es la U, ¿verdad? Yeah. Ok, bye. La siguiente ejemplo, los dos empiezan con H, con una consonante, right? Pero aquí cambia, right? Una lleva A y la otra lleva N. Es cuando... cuando suena como vocal. Ah, ahí está el detalle, Jessica. Very good, very good. Excellent. Ese es el detallito. No es que empiece, sino que es el sonido. Recuerden, es el sonido con la cual la palabra empieza que sigue después del artículo. ¿Ok? No es que si empieza con vocal o empieza con cosas, sino que si el sonido. Ahora, ¿cómo sabemos el sonido? ¿Alguien me puede dar los sonidos vocales? Porque aquí las dos dicen, empiezan con la letra U. Entonces, ¿cómo, si yo lo veo así escrito, cómo voy a saber si, cuál es A y cuál es N? Ok, ¿cuál de estas dos lleva A y cuál lleva N? De Umbrella y la otra universidad. ¿Cuál lleva N y A? ¿Alguien? Esto es un reto, ¿ok? No es que, oh, el teacher no está. Es un reto, quiero saber lo que ustedes, lo más que puedan hacer. ¿Okay? Porque si me dicen, ah, esto y esto, todo, yo digo, ah, ya entienden esto, ¿right? Pero quiero saber realmente, porque esto es importante, porque tiene que ver con la con el sonido y la pronunciación. Umbrella and university, the sound is U. And the honor and house, the sound is J. Ok. So, dime las cuatro, entonces. Marco. And umbrella and university. So, esas dos llevan N, dices tú, N, right? N, for me, yeah. Ok. So, dice N, N. And N, yeah. Ok. ¿Y la de abajo? Es A. Ok, A. A honor. And a home, a house. A house, ok. So, él dice N, N, A, A. Right? ¿Qué opinan los demás? Reto, reto. Ajá. Yeah. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Jessica? Creo que university lleva A. Ok. So, usted dice que esta es A, no N, right? Y ahora, ¿y esta? ¿La primera? Sí, es N. Ok, ¿y aquí abajo? Ahí sí está bien. Ok, ella dice que está bien, right? All right, so nomás un error, right? Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Lo mismo que Jessica, lo mismo que Marco o what? Creo que sí, yo lo de university, creo que es la única que estaba incorrecta, creo que está. Ok. All right. Vamos a ver Alejandro Ramírez. Hi, teacher. Hi. Yo pienso que, como dice que es por la el sonido de la voz, umbrella es con A.
Okay, so ahora dice usted que university es con an. All right, so usted dice al revés, aquí es a y aquí es an, right? Totalmente lo contrario que dijo Jessica. Y... pero es por lo que dijo del sonido de exactamente. La, de la... Okay, no problem, y, no problem. En aquí caso de honor, okay, honor. Honor sería an. Okay. Y en el caso de house sería a. Okay. Okay. All right, great. Thank you, Alejandro. Muchas gracias. You are correct en algunas. All right. Very good, Alejandro. Gracias por participar. Y recuerden, esto es para ustedes, right? So, si quieren el reto aquí está, right? But, para no continuar, vamos a hacer una práctica, okay? Yeah. Una práctica ya, para que quede un poquito más claro, right? Right. Un montón de diferentes, all right? So, put your hand, y esto es prácticamente lo básico, okay? Algo de fonética, all right? Póngase la mano aquí en el, right here under your neck, okay? Para aquellos que de verdad quieren ya perfeccionar esto, all right? Si lo quieren. Cualquier mano. Yeah, cualquier mano, right? Whichever one. What I want you to do is relax. Esto es para que se relajen, right? No se van a apretar así. Ah, no. Just relax, all right? And mírenme a mí, all right? Sin cerrar los labios, hagan. A, E, I, A, U. A, E, I, O, U. Ok, sin decir toda la letra. A, E, nomás el sonido. A, E, I, O, U. Right? No, es puro sonido. Como el bebé, right? Right? All right. Those are vowel sounds. Esos son sonidos vocales. Veamos ahora. Digan la palabra umbrella. 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 Okay. Umbrella. Ahora digan, ¿empieza el sonido de la palabra con vocal? ¿Empieza con la A, E, I, O, U? ¿Sí o no? Yeah. ¿Sí? Umbrella. Ahora digan, umbrella. 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 Okay. ¿Es sonido vocal esa? ¿Parte de la A, E, I, O, U? ¿Sí? El primer sonido, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Umbrella. Umbrella, right? El primer sonido, yes. De la, ¿verdad que sí? Es parte de la yes. A-E-I-O-U, right? Umbrella. Entonces, si es sonido vocal, si es sonido vocal, ponemos el N. N, right? N, umbrella. Umbrella. La otra dice you. El parte de you era parte de la A, E, I, O, U. ¿Sí o no? You. No. You. No. Entonces, no. El you es como cuando uno esté diciendo esta palabra. You. Right? Entonces, la letra U aquí es un sonido consonante. Que significa que vamos a utilizar el A. Okay, so aquí le voy a poner la corrección. All right? An umbrella, umbrella. 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 University. Umbrella. Digan esta. Aquí no van a decir university, ¿verdad que no? You. You. Como tú. Entonces es sonido. University. Ajá, es un sonido como así. Umbrella. Y la otra no es university, ¿verdad que no? Es you, de un solo, right? You. Entonces, en sonido. University. En sonido de consonante, utilizamos el A. Ahora, si alguien aquí ha dicho, oh, Miss Universo, right? Miss Universe, right? Miss Universe. Miss Universe. Miss Universo, yeah, right? Miss Universe. Digan esta palabra. Miss Universe. Okay. Ahora, Miss Universe. Okay. Miss Universe. Ahora le vamos a quitar el Miss y nomás digamos
Dígame esa palabra. Universe. Universe. Okay. Universe. Ahora, es con A o con N? Universe. Okay. Con A. Con A. Very con A. good. A. Very good. Porque es U. Consonante, universe. Right? A universe. Y si alguien ha mirado universe. Un caballito que tiene como un unicornio. Exactly, right? Thank you, right? In English? Unicorn. 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 Ahí es con A o con N. Con A. Ya vieron la diferencia. A. Unicorns. Aunque empieza con U, es el sonido el que importa aquí. Okay? Remember that. Grámense eso, right? Right, thank you. All right, now, ahora vamos a ver una que empieza con consonante, con la H. Veamos la pronunciación. Por eso es importante la pronunciación, right? Now, pronunciamos aquí, honor. Honor. Dígalo. Honor. Ahora dígame. Esa es parte de la A, E, I, O, U. Sí. Honor, right? Honor, right? Honor. Entonces el sonido. Si es el sonido vocal, ¿cuál vamos a utilizar? En. En. Entonces aquí es en honor. Uno. En honor. Very good. Ahora pronunciamos la otra con la H. Aquí dice, house. Ahora díganme usted de la ha. Ha es parte de la A, I, O, U. No, es consonante. Entonces vamos a utilizar house. La A. Excelente. Ya vieron que esta práctica les ayudó. All right, very good, very good. Excellent, excellent. Good job, good job. So, aquí es donde uno determina cuál utilizar A or N, dependiendo del sonido de la siguiente palabra. Okay? So, this was fuera del contexto, aquí es algo extra para ustedes, right? Right. So, si lo practicaron, ya quizás dijeron, hey, yeah, that's correct, right? Right? Y pueden ir al sitio web a practicarlo también. Y remember the sound. Okay, continuemos. Right. Thank you. No problem. All right. Number three, Michelle. Is a floor manager. Very good. Is a floor manager, right? Michelle. Is a floor manager. All right, thank you. What about number four? Esta está algo como... All right, esta está como algo diferente, right? Aquí, si la pusieron de una forma u otra, se la voy a aceptar porque realmente maintenance significa mantenimiento, right? So, my boss is not maintenance. Okay, it's not maintenance. All right. No es mantenimiento. Right? Pero si él fuera un trabajador, ¿cómo le vamos a poner aquí? Digamos, esto en general, él no es mantenimiento, él no es de limpieza, él no es de, right? It's not maintenance. Pero si él fuera un trabajador de mantenimiento ya, él, como para él, ¿cómo lo vamos a decir? A maintenance. All right, very good. A maintenance. Y luego le vamos a agregar una palabrita. Right, que no estaba allí. Y le entiendo si se le pone worker. Okay? Worker. Worker, right? Él, mi jefe, no es un trabajador de mantenimiento, es lo que quiere decir aquí. Un poquito más de información para ustedes. All right, a little bit more information. All right. Ahí, si vamos a poner la palabra worker, le tenemos que poner el artículo. All right. O si no ponemos la palabra worker,
digamos que la quitemos, entonces vamos a quitar el artículo. Y nomás decimos, mi jefe no es mantenimiento. ¿Right? Pero si ponen el artículo y luego le ponemos el no es un trabajador de mantenimiento. All right. Y la otra forma también estaba buena, como le dijo la compañera, my boss is not maintenance también. ¿Ok? Para aclarar eso. Number five. Number five. Vamos a ver. Voy a empezar a llamar a personas que no están participando. Voy a empezar a... Ok. Jonathan, number five. Ok. He is not a floor manager. Ok. Repeat it, please. He is not a floor manager. He is a not, dijo él, right? A floor manager. No. Yes, he is not a floor manager. Ah, very good, very good. Esa. Very good, right? Excellent. Repeat it, please, Jonathan. He is not a floor manager. Excelente. Good job. Thank you, Jonathan. Number six. ¿Quién no escucha? Dennis, number six. Tina is engineer. Okay, repeat it, please. Tina is an engineer. An engineer. Very good. Very good. Excellent. Tina is an engineer. Aquí está la palabra. Engineer, right? Engineer. Y utilizamos el N. Right? Very good. An engineer. Engineer. Very good. Those are the answers. Those are the answers. Ahí para que lo corrijan. And let's continue, right? Let's continue with another activity. All right. Next activity is going to be, vamos a leer, okay, let me see, ya llamé a Jonathan, ya llamé a, okay, let me see, Gustavo, can you read please, on Mary? Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Okay. Okay, Gustavo. Esta palabrita es contraction, right? I'm. Gustavo. Yes, thank you, right? Thank you, Gustavo. All right, let me see. I'm going to repeat it. Good morning. I am, y aquí dice, ¿qué significa eso? Mr. or Miss. Okay. Miss. For woman is Miss and man is Mr. Okay. Señorita. All right. Miss. Very good. Miss. Right? Miss. All right. Very good. Señorita, right? Significa que, if you're not sure, que no está casada, right? Miss Mary Garcia, right? All right, thank you. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Y luego sigue Romeo. Déjeme llamar. Okay, Ulises. Present. Can you continue, please? Puede continuar con la actividad, por favor. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and
Mr. Luis Perez. All right, thank you, thank you, thank you. All right, so it's nice to meet you. Okay, alguien tiene el micrófono activado y ahí voy atrás. Okay, I think it's you, Julio. Se lo voy a apagar. Okay, nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. All right, thank you. Marco, can you continue, please? Welcome. We are from the marketing department. All right. Very good. Welcome. We are from the marketing department. All right. Very marketing good. Department. Very good. Thank you. Alejandro, continue, please. Hello, Alejandro. Can you continue, please? Hello. Okay. Sorry. Romeo. Okay. ¿Dónde se quedó el compañero? ¿Puede continuar, por favor? Romeo. Okay. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Managers. ¿Con ese? Managers. Excellent. Good job, Alejandro. Good pronunciation. Thank you. All right. All right. Let me see. Voy a elegir a Juan. Juan Conrado, can you continue, please? Yes, we are from the same department. But we are co-yahuas. Okay. All right, thank you, Juan. Esta palabrita es, se dice colleagues. 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 Right? Colleagues. Right? ¿Qué significa colleagues? Colleagues. Mm-hmm. ¿Alguien sabe qué significa colleagues? Colegas. Colega. Very good, yes. Como palabra latina, colegas, right? Colleagues, right? Very good. Yes, dice ahí. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues, right? No somos del mismo departamento, right? Pero somos colegas. Thank you. All right, let me see. Julio, can you finish, please? Okay. Mary, thank you so much from that information. For the information. Very good, very good. Excellent. Thank you so much for the information, right? Thank you, Julio. All right. Now, this was just, ¿anotaron algo aquí diferente a lo que vimos anteriormente? ¿Alguien puede distinguir algo? Ajá. The are. Very good. Plural. Plural. They are in the plural. Yeah. They are, we are. Very good. They are, we aren't. Yeah, excellent. Very good. Very good, right? Very good. So, anteriormente era singular, right? And now, como pueden ver, vamos a ir progresando a plural. All right. Now, ven esta actividad. Yo no voy a leer. Let me see. José Daniel Argueta. Okay, teacher. Firework. Complete the sentence using some information for the conversation above. All right. ¿Qué significa above? ¿Alguien? Sobre. All right. Sobre. All right. La información sobre. Que está sobre, pero aquí está hablando above, arriba. Sobre la conversación. Exactamente. Right. La conversación arriba, above. All right. Above. Right? El segundo nivel, right? Allá arriba, right? So, you're going to do this in pair. Lo iba a hacer individual, pero dice pair work, all right? So, the answer, esto está bien sencillo. A ver, vamos a ver. I'm going to ask you, sí, lo vamos a hacer individual. Pair, como que no, son cuatro nomás. Number one. Vamos a llamar a
Tú. Lizeth. A ver si puedo escucharla mejor hoy. Go, Lizeth, go. Go, Lizeth, go. Hola. Yes. Hola. Hi. Can you do number one? Yo digo a Luis. Mm-hmm. Marketing manager. Okay. ¿Qué pondríamos aquí? We are. Okay. So, deme toda la oración correcta. ¿Perdón? ¿Me puede dar la oración completa? Rodrigo and Luis, we are marketing managers. Mm-hmm. Okay. Rodrigo y Luis, nosotros somos marketing managers. Mm-hmm. Okay. Okay. Otra oportunidad, Lizeth. Mm-hmm. What would it be? ¿Alguien le puede ayudar a Lizeth? Can someone help Lizeth? Yeah, the proposition are is to plural. Okay, ¿quién me está? Who's that? Marco? Okay. Yeah. Te voy a corregir ahorita, Marco, parece que lo había mencionado anteriormente, pero ahora ya analicé bien. Tú decís la preposición, ¿verdad? The proposition. Is preposition? It's a verb to be. There to be. Yes. And plural. El plural. All right. Excelente. Okay. Very good. Okay. There to be and plural. All right. Yes. Ahora, ¿cuál sería, Marco? Are. Okay. Can you read this? Rodrigo and Luis are marketing managers. Excellent. Very good. Very good. Plural. Very good. Rodrigo and Luis are. Son. Rodrigo y Luis son. Are, right? So number one, are. Okay. Number two. Number two. ¿Quién quiere hacer number two? Ahí me dice el nombre, por favor. ¿Quién quiere hacer el two? Number two. ¿Alguien aquí? Anybody? Okay. Yo. Okay, ¿quién es yo? Juan José. Okay, thank you. Juan, go ahead. Number two. We are colleagues. Mm-hmm. We are colleagues. Number two, Juan. Ah, perdón. Okay. Romeo y Rodrigo. No, and Rodrigo. Romeo and Rodrigo are from the same department. Okay. Is he correct? Él dijo are. Is that not correct? No. Not. Okay. ¿Quién dijo eso? Who said that? Okay. Alguien dijo algo, pero no me dice quién lo dijo. Okay, vaya, voy a llamar a alguien. Oscar Ramírez, is that correct? Number two, is it R? Correct. ¿Está correcta la respuesta que dieron? R? Yes. It's aren't. Ah, okay. ¿Quién dijo? Aren't. ¿Quién dijo R? Marcos. Okay. It's aren't because it's a negative. Ah, okay. Ahora dice que aren't. Okay, aren't. Aren't. ¿Por qué es aren't? Aquí está en la, ahí está en la conversación. Ahí dice, we aren't. No somos del mismo departamento. Right? So aquí dice, Romeo y Rodrigo no son del mismo departamento. Así como lo establecen en la literatura, en la conversación. Aquí está. Dice, yes, we aren't from the same department.
But we are colleagues, right? No somos del mismo departamento, pero somos colegas. Entonces, number two is aren't. Aren't. Number three, Daniel. Are. Are. ¿Me la puedes decir completa, please? Daniel. We are college. Okay. Esta palabra. Colleagues. 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 Eso, very good, Daniel. Good job. Good job, right? Colleagues. Right? Very good. What about number four? Number four. They are in the same company. Very good, very good. They are, thank you, Jose. They are in the same company. All right? So esa no me la manden. Nomás la pueden escribir en su... It's a manual, right? You can do it in your manual, right? These are the answers. Thank you. Thank you, everyone, for participating, right? Let me take the segunda asistencia. I'm going to take the second attendance. All right. Right. Let me see. All right. Adrián de Jesús Machado. Present. Okay, let me see. Okay, thank you. Thank you. Gracias. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Present. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. No answer. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi Garcia. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edilson Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Present. Okay, thank you. Paula Jimena Cornejo. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lizette De Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. No answer. Jessica Beatriz. Present. Yes. All right, thank you. All right, awesome. All right. 15, 2, 4, 6, 8, 10. All right, let's continue. Yeah. Right. We're going to continue and let's go to
Let's go do some more plural, right? This is going to be algo simple, right? It's going to be fairly easy. Let's look at the next one, all right, in the manual. Vamos a ver aquí. Affirmative more, but this is with plural. Aquí es plural, right? Poquito más en plural, right? We saw the reading, and now we are going to do the small activities. What page is it? ¿Qué página estamos? What page are we on? Hello? 12. 12. Thank you, Marco. Thank you. Page 12, right? Right here. Page 12. Page 12. Página 12, right? Thank you, Marco. All right, let's look at this. Y voy a llamar a alguien que no ha escuchado. Let me see. Gustavo. Hello, Gustavo. Can you read, please? Can you read the first, the afirmativo hasta negativo, la primera línea, from here, and they say we, hasta Cindy. Okay. Okay, go ahead. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. Very good. Negative statement. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. Very good. So aquí ya estamos utilizando nombres también, right? We are Irene and Cindy, right? Irene también, right? Dependiendo, right? And Cindy, we're, y luego está la contraction. So cuando dice we are, también podemos decir we're, como dijo Gustavo, okay? We're not, we're not. In negative statement, right? Aquí dice somos Irene y Cindy. Aquí dice no somos Irene y Cindy en plural, right? Miramos el singular de la igual forma. Dennis, thank you, Gustavo. Dennis, can you do the next one, please? Y luego sigue Jonathan. You are manager, managers. You're managers. You are not managers. You're not managers. Excellent. Good job, Dennis. You are managers. You're managers. You are not managers. You're not manager, right? Like contraction, the contraction. Very good. Very good, Dennis. Good pronunciation. Jonathan? They are colleagues. 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 Right? Colleagues. They are colleagues. Colleagues. Very good. They are not colleagues, and they are not colleagues. Okay, they're not. Good. Jonathan, they're not. They're not. Very they're good. Not. All right, very good. Colleagues, right? Recuerden esa palabra porque son como compañeros, right? Colegas, colleagues. Very good, colleagues. Now, look at this part right here at the bottom, and let me see, Jessica. Okay. Hi, Jessica. Complete the statements using the plural of be and the information of parentheses, then compare the answer with the partner. Okay, dígame esta palabra otra vez. Answer. ¿Y la S? Answers. Eso, very good, very good, right? Remember that the S, la S es que determina si es singular o plural, right? Thank you, Jessica, good job, right? So you're going to complete the statements, estas son las statements, using the plural of be, el plural de be, que es el verb to be, okay? And the information on parentheses, como hicimos anteriormente con el singular, ¿se acuerdan? Pero aquí en plural, all right? So, here, do it in your manual, háganlo ahí, lo escriben en su cuaderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, all right? Vamos a ver.
Remember, ah, otra cosa, les voy a decir algo. Aquí se va, en plural se puede utilizar el I y el N, clase. ¿Se puede utilizar el I y el N en esta actividad de plural? Jessica? No. ¿No? Ok. ¿Alguien más que dice que no? ¿O alguien? Yo digo que no tampoco. Ok. Yo digo que no, dice Merino, okay. Julio. Thank you, Julio. ¿Alguien más? Gustavo, can you use A and N en esta? No. Okay. Juan? Yo digo que no, porque como es para singular. Okay, para very good. Very good, excellent. Están correctos. No se puede, jamás. Nunca, never. Can you use never. A? Never. Ok, so ahí ni toquen ese tema. A ver, ni volteen a ver al A y el L y la pronunciación, right? Here. Una trampa, es una trampa. All right. So in plural, in present simple, in plural, no se utiliza el A y el N. Como pueden ver, aquí no A. Right? You are not, derechito. No son manager. Lo que cambia es el objeto o las personas, right? El sustantivo. Managers, colegas, dos personas, allí sí. Eso es lo que cambia, el contenido, la cantidad. Ay, denle con todo entonces. Entonces quiere decir que no voy a recibir ninguna o voy a oír a alguien que diga they are a, right? O jamás. El a y el n aquí en plural. So denle, voy a llamar a ustedes individualmente. Vamos a ver si están preparados. 5 minutes. Una vez más, aquí está en la pantalla. Teacher. Yes. What mean accountants? Accountants. Okay, accountants. 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 All right, contadores. Oh, okay, thank you. De contabilidad, right? All right. Thank you. Very good. No el contador que viene como de la luz o algo así, right? No, de finanzas. Okay. All right, very okay. Good, right? Como dicen los tiempos, ahí viene el contador, de, right? No, right? Accountants, aquí en este estamos hablando en finanzas, finance. Thank you, Julio. ¿Alguna otra pregunta? Anyone else have a question? Right? Receptionist, eso es prácticamente palabra casi similar a español, recepcionista. Teacher. Yes. We take a picture to send you to the WhatsApp group.
Yeah. Okay, if you want to send, yes. Right, when you finish, cuando terminen en esta, mándela al grupo. All right, thank you. Send it to the group. When you finish, así voy a ver quién ha terminado. Okay, Julio ya la mandó. Very good. Good job, Julio. Very good. Very good, Alejandro. Okay, I'm receiving already. All right. 1 minute. 1 minute left so we can continue. All right, let me see. Okay, number one, Julio, complete sentence, please. And they are receptionist. Okay, all right, all right, no problem. Receptionist. Receptionist. All right, much better, mucho mejor, right? They are receptionists. They are receptionists. Very good, very good. Number two, Jessica. You are not supervisors. Okay, very good. Y si hicieron la contraction aren't, también está correcta. Okay? All right, si le hicieron así. All right? Si le hicieron así, también es aren't. All right? It's also correct. Thank you, Jessica. Good job. Number three. Number three. ¿Quién está aquí abajo? Oscar Coreas. Susana and Marcos are not college. La palabra, ¿eh? College. Vamos a ver. ¿Alguien le puede ayudar? Vamos a ver. Ajá. Colleagues. All right. Colleagues. Colleagues. All right. Very good. Very good. Excellent. Right. Are not colleagues. Right. Are not colleagues. All right. Very good. Very good. Number four. Number four. Daniel. We are accustomed. Accountant, all right, very good. Accountant. Very good, excellent, excellent. We are, right? We are. Number five, Lisette. Luego sigue Oscar al final. Lisette, number five, please. Okay. Si no llega Lisette al al cuenta de tres, Jonathan, tú lo harías, okay? Lisette. One, two,
three. Okay, Jonathan, do it, please. We are Carla and Sandra. Very good. Thank you. Very good. Are. Okay. ¿Quién dijo que iba a ser la última? ¿Quién dije que lo iba a ser? Oscar, right? Oscar Ramirez. There, Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Excellent. All right. Si lo hicieron en contraction there, así, de esta forma, está bien también. All right. Contraction is accepted, right? Igual como aquí arriba. All right. Very good. Very good. Excellent, excellent, good job, right? So, vamos progresando. Ahora vamos a ir agregándole un poquito más, right? A little bit more. Now. Very good job. Vamos a borrar esto. En esta barra. And let's go to page. Esta es lectura, right? Prácticamente de esto. Pero vamos a tocar el tema de la page 14. Page 14. All right? Let me see, Dennis. Can you read number four, please? How to use yes, not question and short answers. 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 Okay. What should verse be? All right, with the verb be, all right? Verb be. Okay, clase, esta pregunta, esta palabra, como está aquí abajo, hagan omiso de la W, okay? La W. Answer. Answers. Díganlo. Answers. Answer. Answers. Answer. Very good. Answer. 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 All right. La pronunciación la van a hacer así. Answers. Así. Answers. Very good. Answers. Okay. Answers. No van a pronunciarlo. Answer. Excellent. Con la answers. S. Con la S, right? En plural. Answers. Answers. En singular. Answers. Right? So remember, if you see the W, no van a decir answer or where, right? Como que no está. Answers. 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 All right. Very good. Very good. Porque esa palabra la van a ver mucho. All right. Let me see. All right. Thank you for reading that. Let me see. Okay. How to use yes and no questions and short answers with the verb to be. All right. Respuestas cortas. All right. Let me see. Dennis, can you read the examples, please? Yes, no questions, y luego la short answer. La primera, first one. Are you Carlos? Okay. Yes, I am. Not, I'm not. Very good. No, I'm not, right? Are you Carlos? I'm not. Very good, right? Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. All right, I'm not. Gustavo, okay, so I'm going to call on you, Gustavo. Te voy a llamar a ti, all right? Are you Juan? No, I am not. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Juan Conrado. Sí. Are you Adrian? No. No, I know. Okay. Un poquito más. Are you Adrian? No, I know. Very good. Huh? ¿Qué dijiste al final? No, I know, Andre. Ok, no, nomás di, estas son respuestas cortas. Ok, no, okay. I'm not, hasta allí. Ok, no, I'm not. Very good, very good. Thank you. Ok, Lizette. Okay. Thank you, Juan. Lizette. Are you Maria?
Okay, ¿puede desactivar su micrófono, please? Para escucharla. Hello, Lizette. Okay, no le escucho. Okay, let me see. Jonathan, are you Juan? No, I'm not. Very good. Thank you. Ulises. Present. Okay. Are you Henry? No, I'm not. Very good. Thank you. All right. Jose Daniel. Are you Jose Daniel Hernandez? No, I'm not. Very good. Thank you. All right. So ahí vamos con los ejemplos. Right? The next one, Jessica, can you read, please? A manager? Repeat, please. Is she a manager? Excellent. Mucho mejor. Continue. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Very good. So aquí hay dos formas de contractar, right? El she is contracted or el is not, all right? Pueden unir el is con el not o pueden unir el she con el is. Las dos formas, ¿ok? Ahí depende cómo usted desea hacerlo o sin contracción, all right? No, she is not, right? You can do it that way also, all right? Aquí nomás le dan opciones. Is she a manager, right? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. All right, next one. Jonathan Franco, can you read number three, please? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. And no, he's not. Very good. Excellent. Good job, Jonathan. Oscar Coreas. Ahí va tu palabra favorita ahí. Are you college? No, no lleva la che, ¿ok? Colleague. Are you colleague? Con la S. Colleague. Are you colleagues? All right. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. All right, very good, excellent, Oscar, good job. Excellent. Remember, aquí son preguntas, aquí estamos haciendo preguntas. All right, y como pueden ver, el verb to be viene primero. All right, ¿eres tú, Carlos? Right, el verb to be viene primero, como pueden ver, are, is, viene primero. When we ask questions, como pueden ver, el signo de interrogación al final. Right? So aquí no está afirmando, como decía, you are Carlos, right? You are a manager. She is a manager. Aquí is she a manager, right? ¿Es ella una gerente? Right? No estamos diciendo ella es una gerente. Estamos preguntando si es gerente. Right? All right, next one. Let me see. Adrian de Jesús. Continue. Providers. Repeat, please. Adrian, ¿lo puede repetir, por favor? Okay, no tengo respuesta. Dennis, can you do it, please? Are your bosses here? Okay. ¿Puedes continuar donde quedó Adrian porque no lo escuchaba él? Are they service pro
Sí, providers, no, no sé. Providers, providers. Provider, providers, ok. Okay. Continúa, por favor. Yes, they are not, they're not. Very good, excellent, good job, Dennis, thank you. All right. Ulises. Tell me. Can you continue, please? Complete the question. Okay. No. Yes. Marco, puedes continuar, por favor, donde quedó el compañero. Are your buses here? Okay, thank yes, you. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Very good. Thank you, Marco. Very good. Remember, these are all questions. ¿Qué significa here? Here is the place. Here. Okay. Okay, pero aquí, right? Aquí. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? ¿Y qué dice, right? Yes, they are. Si fuera positivo. Yes, sir. Y si no, no, they are, right? Remember, estas respuestas son short answers. ¿Qué significa short answers? Respuestas cortas. Exactamente, exactamente. Aquí estamos respondiendo corto. Respuestas cortas. Sí o no. All right. Okay. Oh, sí, Ulises. Yes. Continue, please. And complete the question. Mm-hmm. Complete the question and answer. Okay. ¿Qué dije temprano de esta palabra? In W. Ah, vaya. Answer. ¿Y la S? ¿No la van a poner? Answers. Excellent. Eso. Very good. Ahora dale, Ulises, one more time. And then compare and answer why the parents. Todavía no me funciona la S, ¿ok? Answers. Very good. Remember, eso significa plural, right? Answers. All right, very good. Eso se escucharía así, mira, Ulis, como cuando uno diga, y comparen las respuestas. ¿A que no? Las respuestas, al igual que en inglés. Answers, right? Okay. Compare the answers with, ¿y esta palabra? La última. Compañero. Okay, English, what is the word? Partner. Very good. Partner es un compañero, right? Comparar la respuesta con un compañero. Very good. Now, remember, we're talking about questions. Estamos haciendo preguntas. Right? Aquí es un poquito diferente. Right? Remember, ¿qué viene primero cuando hacemos la pregunta? Verb be. Verb to be. Very good. El verbo el ser, right? ¿Y cuáles son? Is, are. Very good, sí. Excellent, right? No más, very good. In present simple, estamos como el presente simple, okay? Now, number one, Julio. Is she Jessica? Okay. No, she's not. It's okay. Linda. All right. Decí la respuesta otra vez, please, por favor. No, she's not. No, okay. She is Linda. Excellent. Good job. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Perfect. Right? Is she Jessica? ¿Es ella Jessica? No. No. She isn't. No. Right? Or she is not. Right? She's not. Right? Ahí está. She is not. Right? Y luego dice, ella es Linda. She is Linda. Linda, right? She is Linda. Very good, right? Very good. Excellent. Number two. ¿Quién quiere hacer la número dos? Para no llamar. Vamos a ver. Reto. Who wants to do number two? Si dicen yo, díganme el nombre. Yo, Oscar Correa. Okay, Oscar. Go ahead, Oscar, number two. I am a manager. Yes, I am. No, perdón. Sería... Are you?
Sería. Ajá. ¿Qué pasó aquí, pues? Ajá. Is she? Is she? A... Sí, es ella. Sí, ¿verdad? ¿Dónde dice ella? Daniel, no. yo tengo, creo que la tengo. Ok, vamos a ver. Sería, you are a manager? Yes, I am. Ok. Are you a manager? Excelente, eso. Manager. Recuerda que les dije, el verb to be viene primero. Right? Are you? Yeah. Eres tu manager, right? Are you a manager? Are you? Yes, I am. Yeah, are you a manager? Yes, no, I am, right? No, I am not. All right, very good. Very good. Number three. Al final, yes, I am, right? Yes, I am. Right? Yes, I am. ¿Eres tú un gerente? Lo soy, confirmando, right? Very good. Number three. ¿Alguien tiene un... Estoy escuchando un dog. Right. Voy a ver quién tiene. A ver si tienen ahí un. All right. Thank you. Para apagar el micrófono. All right. Let me see. Number three. Who wants to do number three? Reto. Alejandro. He's. Perdón, is he Thomas? No, he isn't. He is Jose. Excellent, Alejandro. Good job. Right? Is he Thomas? ¿Es él Tomás? Y luego dice, no, right? No. He isn't, right? He isn't. Y luego el punto, right? Y luego dice, he is Jose. Él es Jose, right? So, is he Thomas? No, he isn't. He is Jose. Or he's Jose. También pueden hacer la contraction allí. He's Jose. Very good. Very good, Alejandro. Number four. Vamos a ver a alguien que no ha participado. José Daniel. Number four. Yes. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes. They are. Yes, they are. Very good, right? Y recuerden, aquí están, si se pierden un poquito, aquí está. Si es yes, nomás le ponen lo que, que está aquí arriba. Yes, they are, right? Si es la respuesta, yes, they are, o si es we, ponemos we. So, number four is, are they? Francisco and Alan, yes? Yes. They are. They are. Right? Yes, they are. Very good. Estos son short answers. Number five, Jessica. What? Jessica. No, we aren't. Stella and Carla? No, we aren't. Okay, ¿puede empezar de nuevo, Jessica, por favor? We aren't. They are. Jessica? They are. Are they? No, pero... Ok, empiece de nuevo. Va. Are you Marcela and Carla? Marcela and Carla? Uh-huh. No. Ok, Jessica, por favor. No, we aren't. Ok, Jessica, continue, please. No sé. No acepto esa respuesta. Ok. Cuando alguien dice que no sé, no lo creo yo. Ok. No está en mi vocabulario. Ok, Jessica, la voy a guiar. Jessica,
empezó bien, right? Ahora, letter B dice no. Ahora, veamos aquí al lado, súbase un poquito donde dice no. Y luego continuemos. No, we. We are. Pronunciación, por favor. No, we aren't. Eso, Jessica. Excellent. All right, very good. No, we aren't. ¿Y ahora? They are. ¿De quién estamos hablando? Dice they... ahí. Ajá, pero ellas dicen we. Nosotros. Nosotras, right? Nosotros. No, we aren't. We're... Jessica? No, we aren't. Okay, Jessica, vamos a empezar de nuevo. All right. Vaya, dígame qué significa la pregunta. Que si son ellas, Marcela y Carlos. Ajá, y luego ellas responden, ¿verdad? No. Que no lo son. Ajá, ¿y qué afirma ella después? Ellas después. Somos. Ah, ¿y cómo vamos a poner aquí? Somos. Nosotros. Ajá, ¿y cómo decimos nosotros? We are. Ok. Ahora, déjele toda completa el ejercicio. Es, are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are María and Camille. Ya ve que sí pudo. Yeah. Very good, excellent. Good job, Jessica. Excellent. Very good, right? Right, very good. Usted sola la hizo al final, right? Very good, excellent, Jessica. Eso, ¿ya ve? All right. Y para los demás, así también, right? Me dicen, no puedo, whatever. You're going to do it. Créanme, lo pueden hacer. Very good. Thank you, Jessica. All right. And let me see. All right, we are finished with these, right? Let me see. Pero voy a poner aquí, are you, right? Are, la last one, Jessica. No, we... are not or aren't. Okay, Julio, te estamos escuchando sonándote. Okay. Thank you. All right. All right. Let me see. We are María and Camila, right? Thank you, Jessica. Esas son las respuestas. All right. We are finished with this. Now, we are going to... Voy a clear this. All right, eso es lo que se le llama short answer. Short answer. Now, I'm going to stop sharing. Y le voy a poner algo aquí. Vamos a ver. All right. Do, 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 do. All right. All right, great. Can you look at these? Vamos a ver, una pequeña actividad antes de hacer la finalización de la asistencia. Number one, aquí nomás... All right. Como pueden ver, hay dos veces are, right? Pero como estamos iniciando la oración, ¿cómo debe ir? ¿Cuál are sería? Which one? This is mayúscula. Con mayúscula, right? All right. Con mayúscula. Are. All right. ¿Alguien me la puede dar? Yeah. Are you Mike and Ruben? Very good. Are you Mike and Ruben? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas, right? Are you Mike and Ruben? Are you Mike and Ruben? Right? Number two. Are they friends? ¿Cuál sería la short answer?
No, we are not. La primera, no, they are not. Very good, excellent, porque estamos hablando de ellos, right? Mm-hmm. De ellos. ¿Son ellos amigos? No, they are not, right? Mm-hmm. ¿Son ellos amigos? No, no somos, right? No puede ser el we ni el you, porque estamos hablando de ellos. No, they are not. Very good. Number three. Are we co-workers? Yes, we are. Very good. ¿Ven? Eso. Very good. This is just a little review. Esto es un repasito de mi parte de PowerPoint. Okay, let's go to the next one. Welder. You are? You are a welder. Okay. ¿Qué significa welder? Soldador. Very good. Excellent, right? You are a welder, right? Aquí estamos hablando de afirmativo, right? Affirmative. Tú eres un soldador, right? Number two, the next part, let me see. ¿Cómo ver esta? Are. John and Karen are teacher. Very good. Our teachers, okay? Es plural. Very good. Number three. Is she Melissa? Yes, she is. Very good. Yes, she is. Porque el verb to be va con she es el is, no el are ni el am. Right? Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Wow. Right? Esta ya la vieron, right? Are they friends? Que era la misma que estaba... Let me see. What about this one? Maria is floor manager. Lo escuché algo raro ahí. Maria is a floor manager. Excellent. Eso. Very good. Very good. Maria is a floor manager. Very good. All right. Number two. Jose is a carpenter. Very good. Jose is a carpenter. ¿Qué es un carpenter? Carpintero. Carpintero, very good. Number three. I am an architect. I am an architect. I am an architect. Excellent. Very good. Very good. All right. Remember, aquí hay dos opciones, A or N, right? I am an architect, porque la palabra empieza con sonido vocal, architect, all right? I am an architect. Okay. Esto nomás fue para resumir lo que hemos visto, right? A little practice. You're doing very good. Yeah, architect. Excellent, right? Están haciendo un buen trabajo, right? Y una vez más, recuerden que al inicio de ayer que les dije, participación, right? So, remember, todo eso se toma en cuenta, right? All right? Hay algunos aquí que si no los llamo, no participan, right? Les sugiero que empiecen, por favor. Right, cuando yo les diga anybody, right, por la mayoría estoy viendo algunos nombres que siempre están participando. A los demás les sugiero que nomás hay que apretar el micrófono y activarlo. All right, si el micrófono no les sirve o algo, vayan a agarrar otro headphones, right, another set of headphones, porque esto va a ser todo el mes, okay. So, si no les está fallando, tiene un cortito ahí, van a agarrar otro, por favor. ¿Ok? Porque esto se va a elongar. ¿Alright? Y van a empezar a hacer actividades en grupos. ¿Alright? Empezando mañana. Así es que, por favor, si tienen el micrófono algo fallido o algo, les sugiero que van a agarrar otro, porque va a ser parte de la participación. ¿Ok? Si el micrófono no les sirve o los audífonos no les sirven, no van a poder participar efectivamente. De antemano se los estoy diciendo. ¿Ok? Le agradezco a todos por participar. Un excelente trabajo. Yo pienso que todos los que están aquí tienen la capacidad de aprender el idioma inglés
y así progresivamente todos los días participando lo van a lograr. ¿Ok? ¿Ok, Jessica? You can do it, Jessica. All right. Good job today. All right. A todos y a todas, felicidades por un excelente trabajo que están realizando. And I'm going to do the attendance. ¿Ok? The attendance. La última lista de asistencia. This is the last one. All right. Adrian de Jesús Machado. Present. Present. Thank you. All right. Adrian, una sugerencia. Tu micrófono, o no sé si tu headphone o your... Se oye estático. No sé si los demás lo escuchan como... Right? Static. Yeah. Okay? So maybe you can try to... Mejorar eso, okay, Adrian? Yes. All right, thank you. Thank you. All right, let me see. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay. Present. La respuesta. Oh, okay, thank you. Dennis Ezequiel, represent. Present. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Y Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you, Gustavo. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gavi. Okay, no answer. Jorge Daniel Argueta. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. All right, thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lisette De Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz Fuentes. Thank you. All right. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Very good. Excellent. Great job. Okay. ¿Se acuerdan quién se queda hoy? Vamos a ver. Alejandro Antonio, yo. Creo. Yeah. Alejandro Antonio Ramírez. All right. Hi. All right. All right. Alejandro. Yes, you, Alejandro. You will stay today, and tomorrow is Daniel. Daniel Ernesto. Daniel Ernesto. Y luego sigue Dennis. Dennis. All right. That's for this week. Okay. So that is for this week. Now remember, tomorrow. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? What do you think we're going to do tomorrow? Vamos a ver. Ya para preparar estos motores. El abecedario. All right. The alphabet. All right, so be ready for that. Be ready for that. Be ready for the alphabet, right? We're going to alphabet. The alphabet, right? We're going to do a lot of the pronunciation. A lot of the pronunciation. Y otras actividades con lo que vimos hoy, poquito más centradas y en grupos. All right, we're going to do some group activities and the alphabet tomorrow.
Now, to the group, I'm going to ask you something. Le voy a preguntar algo antes de que nos vayamos. What is today's date? ¿Qué es la fecha de hoy? It's Wednesday, 6th, May of 2021. Okay, ¿alguien más? Casi. Okay. Close. Thank you, Marco, por participar. ¿Alguien más? ¿Fecha? In English? Thursday. Thursday. Okay. Today is today is Wednesday. Hoy es miércoles. Wednesday, right? Wednesday. May 12. Well, right? 12, right? 2021. Yes. All right. Wednesday, primero el día. Wednesday. Wednesday. El mes. May, y después May. El número, 12, y después el 12. Año, all right? 12. Wednesday, 21. May 12, 2021, or 2021. Prepárense para mañana, de mañana en adelante, todos los días me van a dar la fecha, okay? So be ready, okay? Prepare. Okay. All right, be ready, all right? So ya vamos a empezar a arrancar. Yes. Yes. Very differently, all right? Every day, yes. Every day, right. Right? Pronunciation, numerals, and everything that goes with it. All right? Remember, right. Wednesday, May 12, 2021 or 2021. All right. So I'll see you tomorrow. Have a good night. Take care. Be ready, thank all right? You. Thank you for everything. Thank you for participating. Good night. Right? Good night. Good night. Menos, good night, everyone. Good night. Yeah. See tomorrow. See tomorrow. Okay. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Dennis. Good night, Juan. Good night, Gustavo. Good night, Adrian. Good night, teacher. Good night. Good night. Everybody but Alejandro. Okay? Todos desconectense, por favor, menos Alejandro. Right? Bye. Bye-bye. Bye. Bye. See you. All right. See you tomorrow. God. See you tomorrow, Oscar. Good night. See you, Julio. O sea, que si no se desconectan, yo lo haré. Oh, my God. All right. Please, please. Thank you. All right. I'm going to remove you. All right. Hello, Alejandro. Hello, teacher. All right. Welcome, right? This is your 10 minutes, right? These are your 10 minutes. You can ask any question about what we saw, de lo que hemos visto. Or pronunciation, or any vocabulary, right? El I, el N, anything that you would like to ask, affirmative and negative questions, right? Anything that you might ask about the class, anything, the activities, Alejandro? De actividades, pues no he progresado en la plataforma. Okay. No he progresado todavía. Mañana, pues a primera hora voy a estar haciendo los ejercicios que están en la plataforma. De la clase, in the class, no a question. Trato de todo lo que va diciendo, lo voy pronunciando. All right. Well, that's good. That's good. You know, sabes un poquito de inglés. Right. No, so, no much. Poquito, right? La forma que estaba leyendo, noté que tienes algo de experiencia con el inglés, right? Ya sea en una escuela o algo, right? En el pasado, right? But you're doing good, all right? You're doing good. And if you have any questions, remember to ask me, all right? I think your camera froze. Okay, no. All right. What about with A and N? ¿Hay una pregunta sobre A y N? Sí, quizás cuando con lo del ejercicio, pues ya me quedó un poquito claro. Ah, okay. Sí, quizás al escucharlo a veces tiende a
a pensar uno que es uno y, o que es otro, ¿verdad? Ok. Yo me equivoqué ahí en ese punto. Yeah. Umbrella y university. All right. So what about, ya lo demás ahí, el verb to be, short answers, ¿te quedó claro eso? ¿Alguna duda? Yes, no question. Okay, vaya, entonces, let me see, vamos a ver, te voy a poner, ¿quieres algún ejercicio con I y N? Okay. All right. Ready. All right, let's see. Voy a poner algo aquí en documento. Lo voy a elaborar aquí contigo. All right, let me see. Just to refresh. Okay, can you see? ¿Puedes ver la pantalla? Yes. All right. Qué chiquita la letra. All right, let me see. I'm going to make it bigger. All right, let's look at some of these, all right? Vamos a ver. Can you pronounce these words? Aquí me equivoqué. Insect. All right. Can you pronounce these words? Horse. Okay. Hole. Okay. Insect. Ahora. He is an FBI agent. Okay. Office order. Okay, very good. All right. This one se pronuncia hour. Hour. Yes. ¿Y qué significa hour? Significa la hora. Hora. All right. Hour. All right. Y aquí es horse, right? So, is it is A or N en esta? Is A. Ok, A. ¿Y aquí? ¿Me puede repetir cómo se dice? Hold. Okay. How do you pronounce? ¿Cómo pronounce. Se pronounce? All right. How do you did pronounce? No, how do you pronounce? How do you did? No, how did you know? How do you? How do you? Pronounce. All right. Pronounce. How do you pronounce it? All right. ¿Cómo lo pronuncias? Right. Very good. How do you pronounce it? Our.
hour. An. Very good. An. All right. Y aquí, insect. 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 An. All right. Y aquí. As in. F. Is F bay by ¿Qué va? A o N. Ok, te lo voy a decir. He is FBI agent. FBI. FBI. Right. A. A. Ok. Office. Office. An. And order, order. Ah. 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 Okay. Ahora, estas dos están malas. He, el FBI agent, el order. All right. ¿Te acuerdas el ejercicio que le di? All right. Ahora, estos iniciales, ¿con qué empiezan? ¿Decía esta letra? F. Ok. F, English. F. A ver, F. ¿Con qué empieza? Con, empieza con A, E, I, O. E. E. Entonces sí, ¿verdad? E, E. F, E, E. F. Is an. Very good. Ahora dilo. Is an F by B.I. B.I. Agent. 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 Right. Right. FBI. Él es un agente de la FBI. F. All right. Very good. Y aquí la palabra es order. 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 Es parte de la A-E-I-O-U. O. Yes. O. Entonces vamos a poner. An. 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 Very good. Very good, Alejandro. Okay. So, aunque diga un inicial así, es la pronunciación. Okay. Por eso te la puse. Right. Para un reto ahí también. E, E, F, F. Right. Empieza con E, el pronunciación. Very good. All right, good job. Déjame parar de compartir. All right, Alejandro, that was just a little activity for you. Esa era actividad personalizada para ti. Okay. Right? Que se te otorga este beneficio, right? Y gracias, thank you for staying, okay? Gracias por quedarte. And continue to be in class, participate, continue to grow, right? Continúa a crecer en el idioma, right? Siempre les deseo lo mejor, okay, Alejandro? Okay. All right, so tengo una pregunta. Yes. Bueno, más que una pregunta, quizás una explicación. hoy entré tarde, quizás 8:15, 8:20, pero es porque yo me tardo casi alrededor de dos horas y media de tráfico desde mi trabajo hacia mi hogar. Y a veces también me estaría conectando, pero no podría activar la cámara por venir en el bus o vengo a veces caminando porque camino bastante. Ok. Solamente eso. Okay. No pude estar en la asistencia primera, pero era por eso. Ok. No problem. Remember that INSAFOR, desde el momento que usted entra, desde ahí empieza a contar los minutos, right? Recuerde que los minutos que no entra, esos ya los perdió. Right? Yes. But, conéctese, ¿ok? Conéctese, aunque no active la cámara esos minutos, pero está conectado y está escuchando, right? You're listening, ¿ok? Esa es mi sugerencia. Conéctese anyways, all right? Para que no pierda esos minutos, okay. All right? But, remember, cuando ya pase el listado, you have to answer, ¿ok? Cuando pase el listado, tiene que decir present. Okay, pero okay. Remember, okay, yes. Alejandro, thank you for staying. Thanks. See you tomorrow, okay? I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, Alejandro. Bye. Bye-bye. Bye.